From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Psi Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilayam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour, Psi Ram. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. ¿Alguna vez habrás visto un pájaro posado en una rama que se mueve por el viento? No tiene miedo porque deposita más confianza en sus alas que en la rama. Sabe que en cualquier momento puede batir sus alas y levantar vuelo. La rama representa el mundo y las alas son la gracia de Dios. Confía en la gracia del Señor y no sufrirás ningún daño. Pero si depositas tu fe en el mundo y solo confías en la protección que éste te brinda, seguramente te caerás. Bhagavan el Rey, Satya Sai Baba. Programa 102, estamos en Amor en Acción, con la compañía de Uriel Dávila detrás del vidrio y de José Miranda en los controles. Abrimos invitándolos a poder entrar a la página www.elamorenaccion.com, www.elamorenaccion.com, que será renovada, por cierto, en el próximo mes de noviembre, en la celebración de nuestro segundo aniversario del programa y el primer aniversario de la página. Igualmente, quien quiera escribirnos a josé@elamorenaccion.com también, pues nos puede pedir cualquier información, cualquier cosa que tengamos a la mano, que con mucho gusto se lo enviamos. En nuestra página web, la www que ya dijimos, elamorenaccion.com, puede encontrar este programa y todos los demás programas anteriores, los 101 programas, y una serie de informaciones adicionales y videos cortos, muy cortos, que les puede ilustrar sobre quién es la figura de Satya Sai Baba. Seguimos adelante en nuestro primer segmento, porque estamos celebrando en esta semana precisamente el anuncio que en 1940 diera Satya Sai Baba sobre su misión. Vamos a narrar lo que nos cuenta Kasturi sobre cómo sucedió ese importante hecho, que fue, por supuesto, un hecho histórico que nos tiene aquí contando lo que ha sido la historia de Bhagavan Satya Sai Baba. विश्व को अमृत करने वाले सुधा निराले घोलो चिंता हरणी मां द्वार दया का खोलो Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna.
no tengo planes para traer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿Quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? Oigamos entonces esta historia. El 23 de mayo de 1940, Satya se levantó como de costumbre, pero después de unos minutos llamó a todos los miembros de la familia. Los reunió en torno suyo y les ofreció caramelos y flores sacados de la nada. Al poco rato comenzaron a llegar los vecinos y a cada uno le dio una bola de arroz cocido en leche, dulces y flores, que materializaba con un mero movimiento su mano. Satya parecía estar de muy buen ánimo y alguien fue a llamar a Venkapa Rahu para que fuera a ver a su hijo. Venkapa, su padre, llegó y se abrió paso entre el gentío que se había reunido. Muchos le indicaron que debía ir a lavarle los pies y manos y rostros antes de acercarse al otorgador de estos dones. Se enojó su padre. No se sentía en absoluto impresionado. Pensó que se trataba de algún truco que Satya escondía los objetos y los hacía aparecer con un juego de manos. Esto fue lo que me confesó, dice el autor del libro, Kasturi, al hablar sobre aquel día. Lo único que deseaba era concluir ese enojoso asunto antes de que terminara en alguna tragedia. Con una sonrisa de amargura enfrentó a su hijo y le dijo en voz alta, para que lo escucharan todos, «Esto ha ido demasiado lejos, y le vamos a poner fin». Tomando un palo, avanzó un paso hacia el niño y amenazó con golpearlo, gritándole al mismo tiempo, «¿Qué es lo que eres, un dios, un espíritu o un loco? Dímelo». La respuesta, el anuncio contenido por tanto tiempo, no se hizo esperar. «Yo solo soy Sai Baba». Ante esto, cualquier argumento se volvió imposible. Su padre quedó atónito, tanto que perdió el habla. El palo cayó de su mano. Se quedó allí, mirando fijamente a Satya, tratando de comprender las implicaciones de este anuncio. Cuando él le dijo, «Yo soy Sai Baba». El padre tuvo la idea de que Sai Baba era un musulmán que hablaba por la boca del niño, de modo que le preguntó, «¿Qué es lo que tenemos que hacer contigo?». La respuesta que recibió fue la siguiente, «Adórenme, todos los jueves, mantengan puras sus mentes y sus casas». Un jueves después, alguien desafió a aquel niño de 14 años, Satya Narayana, y le dijo del mismo modo en que los campesinos se dirigían al sacerdote del templo del pueblo cuando bailaba en éxtasis al estar aparentemente poseído. «Si eres Sai Baba, danos alguna prueba ahora». Baba le respondió, «Sí, lo haré». Y todos se acercaron. Sai Baba ordenó, «Pongan en mis manos esas flores de jazmín». Así se hizo. Con un rápido ademán, la lanzó al suelo y dijo, «Miren». Todos vieron que al caer las flores habían formado unas letras en idioma telugu que decían, «Sai Baba». Podrían notar que Satya Narayana había preparado a la gente paso a paso para la nueva era de Satya Sai. Había dejado entrever chispazos ocasionales de su naturaleza divina a través de su extraordinaria precocidad en el canto, la danza, la música y la poesía. Había demostrado el poder que tenía de viajar fuera de su cuerpo. Había hecho sentir a todos que no era un muchacho común, sino una manifestación superior, y ahora había resuelto anunciarle al mundo su realidad. Su hermano, Chechama Rahu, acariciaba aún el plan de hacer que, de uno u otro modo, Satya Narayana terminara sus estudios de educación secundaria, lo cual lo haría elegible para el servicio público como lo indica el certificado. Por eso en junio lo llevó al pueblo de Urabaconda y lo matriculó en el colegio. Ahora Satya era el centro de atracción de todo el mundo, ya que hasta aquí habían llegado las noticias de su locura, entre comillas, y los desesperados esfuerzos de sus padres por curarlo. El niño fue aclamado como un enigmático prodigio, como pequeño profeta, y era observado como una curiosidad divina. Los jueves, la casa se llenaba de peregrinos provenientes de diferentes aldeas que se quedaban hasta altas horas de la noche. Sentaban al muchacho en medio de ellos y le ofrecían flores y confites. Satya solía apuntar hacia su hermano y le decía, «Insensato, ¿por qué no crees?». El director de la escuela, su hermano mismo, se inclinaba ante el pequeño alumno, y algunos maestros que habían visto a través del velo la ilusión y venían a escuchar sus inspiraciones y palabras, estaban atentos. Los jueves se convirtieron entonces en grandes acontecimientos en el pueblo. Satya asombró a todos cuando comenzó a materializar retratos de Sai Baba Chirdi, retazos de la tela de Jerúa que llevaba este primer Sai, dátiles que eran las ofrendas que se acostumbraban a hacer en Chirdi, así como flores, frutas, trozos de azúcar blanca y ceniza, sacados también de la nada y no de la hoguera, como lo hacía Sai Baba Chirdi, aquel santo que fue su anterior encarnación. Un buen día los maestros de la escuela superior llegaron en grupo decididos a probarlo con una serie de preguntas sobre los Vedas, el libro sagrado de la India, la disciplina espiritual.
Se las plantearon directamente lanzándoselas desde todos los ángulos, sin orden ni concierto. Cuando terminaron, Sai Baba les entregó las respuestas en el mismo orden en que le habían sido planteadas las preguntas, dirigiéndose en cada caso al profesor que la había hecho y pidiéndole que pusiera atención a la respuesta que le daría. Aparte de lo correcto y adecuado de las contestaciones que fue dando, su precisión al recordar a cada uno de los interrogadores con sus respectivas preguntas ya constituía, solo eso, una proeza intelectual. Fue entonces que se recibió una invitación de algunos prohombres de Hospet, la cual le dio la idea a su hermano Chechama Rahú. El asistente del inspector de escuelas, el oficial de salud, el ingeniero y algunos consejeros municipales y comerciantes deseaban que Satya Narayana fuera a verlos. Hospet queda a algunos kilómetros de distancia de las ruinas de Hampi, la antigua capital. El hermano pensó en aprovechar esa oportunidad para un paseo campestre que podía ayudar a mejorar las condiciones mentales del niño. La fecha era propicia ya que coincidiría con el feriado, que es Dasara, festival que celebra la victoria del bien sobre el mal. Ellos entonces fueron a dar el paseo. Todos notaron que durante la mañana Satya caminó entre las ruinas como si anduviera en un sueño. Un venerable sabio que estaba sentado frente a uno de los templos comentó sobre él: «Créanme, este niño es divino». Cuando el grupo se dirigió al templo de Virupaksha, Satya se unió a ellos, pero se mostró más interesado en la altura y majestuosidad de Guru Param que en participar en el culto en el altar, de modo que se quedó afuera y nadie insistió en que entrara con los demás. En la ceremonia, luego se balanceó la llama del alcanfor frente al altar del Lingam, que es el símbolo oval de la creación. El sacerdote les indicó a los peregrinos que podían acercarse para mirar la imagen sagrada, ya que las llamas lo iluminaban. Pero, para gran asombro de todos, era Satya Sai Baba el que estaba dentro del altar. Estaba de pie, en el lugar del Lingam, sustituyendo al Lingam, inmóvil y sonriente, aceptando sus reverencias. Todo se estaba volviendo tan extraordinario e inesperado en torno al niño, que su hermano, Chechama, fue en su busca para cerciorarse de que no se había escondido en el santuario sin que nadie se diera cuenta, de modo que salió rápidamente solo para encontrar a Satya Sai Baba afuera, apoyado en un muro y con la mirada perdida en el horizonte. La estupefacción de los miembros del grupo es más fácil de imaginar que ser descrita. Por eso, ese día realizaron un ritual especial para Satya, aunque no era un jueves, pero sentían que se confirmaba el hecho de que era una manifestación divina. En la ciudad bullía la expectación y agitación en torno al niño. El relato de Satya, que había sido visto en ese altar, ya había llegado hasta allá antes de la llegada del grupo. Al día siguiente, un jueves, como Sai Baba lo había pedido, sanó a un tuberculoso crónico con un mero movimiento de su mano y lo hizo levantarse y caminar más de un kilómetro. Para los devotos, materializó una gran variedad de objetos, con lo cual el entusiasmo de la gente era desbordante. Los cantos devocionales se prolongaron hasta altas horas de la noche, ya que nadie mostraba ningún deseo de terminar. Esto podría haber sido una señal de que Satya Narayana se volvía más reacio a verse atado por una rutina que comenzaba a soltar sus ataduras. La historia comenzaba a susurrar en sus oídos para que se desvinculara de todo y se expandiera hacia los cuatro puntos cardinales. Había terminado el periodo de prueba que Sai Baba había concedido a quienes lo rodeaban. Había llegado el momento en que debía emerger, ser Sai para siempre y para todos. El 20 de octubre de 1940, un día después de que todos regresaron de Hampi en un autobús especial, Satya partió hacia la escuela como era habitual. El inspector de impuestos del lugar, que quería mucho al pequeño Baba, lo acompañó hasta la puerta de la escuela y siguió su camino con cierto pesar. Le había parecido ver un maravilloso halo en torno al rostro de Satya ese día y no podía apartar la mirada de aquel resplandor. A los pocos minutos, Baba volvió a su casa. Parado en la puerta de entrada, dejó caer los libros que traía y levantando la voz dijo: «Ya no soy más Satya Narayana, ahora soy Sai». Su cuñada salió de la cocina al escucharlo y quedó cegada por el resplandor del halo que vio en torno a la cabeza del niño. Se cubrió los ojos y se puso a gritar. Baba se dirigió a ella y le dijo: «Me voy, no les pertenezco. Maya, que es la ilusión, se ha ido. Mis devotos me llaman, tengo que realizar mi labor, no puedo quedarme más». Y diciendo esto, giró sobre sus talones y se marchó, pese a las súplicas de ella. Al saber lo sucedido, el hermano volvió deprisa a la casa, se encontró con Baba y éste le dijo: «Renuncia a tus empeños por curarme, yo ya soy Sai, no me considero emparentado contigo». Sri Narayana Chastri, uno de los vecinos, escuchó el alboroto y al oír lo que se decía, se dio cuenta de que era algo serio, de modo que entró corriendo. Vio el resplandor del halo que rodeaba el rostro de Sai Baba y cayó a los pies. Fue uno de los que escuchó la histórica declaración: «La ilusión ha desaparecido. Me voy. Mi labor me espera». Su hermano, Chechama Rahu, quedó estupefacto. No había qué hacer para enfrentar esa nueva situación. El muchachito de apenas 14 años, que hablaba de devotos, de trabajo, de ilusión y de filosofía de pertenecer, solo pudo pensar una cosa: Satya le había sido confiado por sus padres y por lo tanto era su deber informarles.
Satya podría abandonar la casa únicamente después de que ellos vinieran al pueblo a ver lo que estaba pasando. Pero el niño no quiso volver a entrar a la casa, sino que se fue al jardín del inspector de impuestos y se sentó sobre una roca en medio de las flores. De todas partes comenzó a llegar gente que llevaba flores y frutas. Todo el área resonaba con las voces de cientos de seres que cantaban a coro las líneas de Satya Sai, lo que él les enseñaba. Sus compañeros de clase lloraron amargamente cuando supieron que Satya ya no seguiría asistiendo al colegio, que estaría fuera de su alcance y que de ahí en adelante su compañía sería únicamente para aquellos sobre los que derramara su gracia. Muchos de ellos llegaron hasta el jardín con incienso y alcanfor. Algunos venían a expresar su comprensión condolida a la familia y otros a felicitarlos. Algunos venían a aprender y otros, obviamente, a mofarse. Así pasaron 3 días en aquel jardín, 3 días de cantos devocionales y de ceremonias. Vino un fotógrafo con su cámara. Mentalmente, pidió que Baba quitara una roca que había enfrente de él, pero Baba no respondió a su plegaria. De todos modos, apretó el disparador de la cámara, y he aquí que la roca se había transformado en una imagen de Sai Baba de Shirdi, pero solo una fotografía, no para todos los que estaban reunidos allí, los que siguieron viendo la roca. Una tarde, durante el transcurso de los cantos devocionales, Baba dijo repetidamente, «Oh Maya, oh ilusión, oh ficción, has venido». Y se dirigió hacia Swarama, su madre, que había llegado desde su natal Puttaparthi. Cuando sus padres se acercaron a él para rogarle que volviera a casa, contestó, «¿Quién le pertenece a quién?». La madre lloraba y rogaba, pero no pudo cambiar la resolución del niño. Él no hacía sino repetirle, «Madre, todo es ilusión». Por último le pidió que le sirviera comida. Cuando le sirvió algunos platos, él mezcló todo y luego procedió a amasarlo para formar algunos bollos. Su madre le dio 3 de ellos y luego de ingerirlos, Sai Baba dijo, «Sí, ahora, la ilusión se ha ido. Ya no hay necesidad de preocuparse». Y retornó al jardín donde lo esperaban los demás niños. Pocos días después, Baba abandonó el pueblo de Urabaconda. Sus padres lograron persuadirlo para que volviera a Puttaparthi, asegurándole que no le importunarían más ni intervendrían en actividad de reunirse con devotos. Los aldeanos organizaron una procesión con música hasta los límites del pueblo y en muchos lugares se le ofreció el arati, que es una ceremonia de adoración, durante el recorrido. Esta es la transcripción de esta parte de la vida de Sai Baba, escrito por Kasturi en Satyan Chivan Shundaran volumen 1, que se llama La vida de Sai Baba. La comparación que podemos hacer entre esta parte de su vida y la vida de Jesús y la vida de los grandes maestros, de cuando ellos anuncian su misión, de cuando ellos le dicen a su familia que no están unidos biológicamente a ellos, realmente es admirable. Igual que los pasajes de Jesucristo cuando dijo, mi familia, son ustedes mis hermanos. तेरी रहमत की माँ बारिश भक्तों के घर होती तेरे छूने से कंकर होते मोती तेरे छूने से कंकर होते मोती Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. En armonía con la narración anterior, presentamos Mi misión triunfará. Sai Baba nos dice cómo tanta gente lo difama y ese tipo de gente siempre está involucrada en problemas, pero sobre todo, igual que la obra de Jesús, saldrá adelante. Él dice que su mensaje se está expandiendo de continente en continente, que al ver la marcha triunfante, no faltarán quienes lo sigan difamando. En el corazón de todo ser humano
está el insistente deseo de lograr bienaventuranza inquebrantable y duradera. Día y noche, a lo largo de su vida, el hombre se esfuerza, sin un momento de descanso, para llegar a esa meta. Sin embargo, encuentra que está más allá de su alcance. ¿Cuál es la razón? La raíz del fracaso está en la identificación de sí mismo con el cuerpo y los sentidos, y en la creencia de que el placer físico y sensual que pueda obtener le dará felicidad que apaciguará ese anhelo. El hombre no está consciente de que él es la felicidad que busca. Los Upanishads aclaran todas las dudas sobre este punto. Declaran: es el azúcar el que le da dulzura a la harina. La harina, ya sea de arroz, de trigo, no es dulce, pero cuando se mezcla con azúcar, la dulzura la satura totalmente. La lección que los Upanishads transmiten es: el cosmos creado es la harina, y el principio divino es el azúcar. Como consecuencia, su naturaleza nos hechiza y es atractiva. Dondequiera que oigamos melodía, veamos armonía o experimentemos lo sublime, es la divinidad la que nos la transmite y no la naturaleza. A Dios se le describe como aprameya. Significa que Dios no puede ser visto como cualquier fenómeno limitado. Solo los Vedas pueden dar una visión satisfactoria de la gloria del Señor. Para indicar esto, Dios es designado como el que se conoce a través de los Vedas. En los textos sagrados se menciona que hay tres medios auténticos para adquirir conocimiento. Estos son: 1. Percepción directa. 2. Deducción o inferencia. 3. Voz autorizada. Cuando la leche se cuaja, después de ser tratada con levadura, podemos ver lo que sucede. Por consiguiente, ese fenómeno es aceptado como verdad según lo prueba la percepción directa. Cuando las nubes de humo se levantan de las montañas, deducimos que hay un incendio en el bosque. Cuando alguien que ha estado en Prashanti Nilayam le describe el lugar a una persona que no ha estado allí, esta última también puede ver Prashanti Nilayam y sus alrededores. Este es un ejemplo de la voz autorizada como un medio de conocimiento. Esta voz se vuelve autorizada y aceptable cuando emana de la experiencia y de una comunicación fiel de esa experiencia. Entre los miles de devotos presentes en el auditorio, hay uno que ha venido de los Estados Unidos, un miembro del Consejo Satya Sai de América. Digamos que hasta ahora nadie lo ha visto. Aunque se le describiera como alto o bajo, viejo o joven, o con ciertas características físicas, sería difícil para la gente identificarlo y reconocerlo. Pero cuando pronuncio su nombre, él se puede poner de pie para que todos lo vean. Dios tampoco responde fácilmente con su presencia cuando lo describen y lo glorifican. Ustedes no tenían nombre cuando nacieron, pero desde entonces han estado respondiendo cada vez que los llaman con determinado nombre. De igual manera, Dios es una esencia sin nombre que responde cuando el buscador menciona cualquiera de los muchos que posee. La voz autorizada, como un medio de prueba, tiene dos aspectos: el contenido y la forma, para indicar los rasgos permanentes incambiantes. Para identificar una casa que un visitante está buscando, le decimos: aquella sobre la que está el cuervo, y él comprende. Este es un rasgo temporal de la casa. Dios, el Eterno Absoluto, es concebido, alabado y adorado en su apariencia temporal, y es adorado en determinadas regiones como Rama, Krishna, Vishnu, etc. Estas no son expresiones básicas fundamentales de su naturaleza. Estas son sólo formas retomadas para ciertos propósitos vitales, como brindar paz a la tierra, restablecer las normas de justicia o fortalecer el ideal de fe en lo supremo. Los rasgos fijos y fundamentales son verdad, sabiduría y bienaventuranza. Esta es la forma de Brahman. Estos atributos no cambian con el tiempo, el espacio y la naturaleza del observador. Ellos penetran el tiempo, el espacio y la materia, y nos volvemos conscientes de ellos en sus cinco cualidades: existencia, conciencia, bienaventuranza, nombre y forma. Tres de estos, existencia, conciencia y bienaventuranza, son básicos, mientras que los otros dos, nombre y forma, son transitorios y superficiales.
Es indiscutible que todos estos rasgos necesitan un creador inmanente que es su autor y aportador. El sol, las estrellas, la luna, el océano, la tierra, todos estos indican al creador al que tenemos que aceptar. Existen dos causas que, juntas, producen cualquier cosa: la forma y la sustancia. Esta taza de plata debió de haber tenido un herrero que le dio forma y una sustancia a la que se le dio forma. Cuando ustedes profundicen en el proceso de la creación, se darán cuenta de que ambas causas se funden en una: la encarnación de la condición de ser, conciencia y bienaventuranza. Como el uno es estos tres, reconocerlo en todo otorga total bienaventuranza. Todo hombre anhela solo dos dones: escapar del dolor, obtener la alegría. Cuando se logran ambos, el hombre es verdaderamente libre, ha alcanzado liberación. Ignorando las implicaciones genuinas de la etapa de liberación, personas que se ufanan de ateos y racionalistas declaran que no están interesadas en eso. La liberación es la satisfacción de estos dos anhelos universales del hombre. Textos y argumentos han desviado al hombre y lo han cegado ante la realidad. ¿Alcanzamos liberación a lo largo del camino de la actividad, de la indagación o de la adoración? Los argumentos solo oscurecerán el asunto. Estos caminos solo pueden limpiar la mente, aclarar el intelecto o purificar las emociones. Si se reconoce el centro átmico de todas las cosas y todos los seres, la bienaventuranza estará siempre presente y será total. El principio divino es la realidad, la base, la esencia, el océano sobre el cual las olas se levantan y caen. Descarten el nombre y la forma que suben y caen y piensen en la existencia, conciencia y bienaventuranza contenido en cada célula y cada partícula. Solo así pueden sumergirse en la bienaventuranza eterna. La bienaventuranza es omnipresente. Solo debemos conocer y realizar esa universalidad. Encarnaciones del amor. Los objetos que se mueven deben tener una base inmóvil. La naturaleza se mueve, pero la divinidad no. Los autobuses y los autos viajan rápidamente sobre el camino mientras éste está quieto. Las imágenes corren y se proyectan sobre la pantalla, pero la pantalla no se mueve. El cuerpo crece o decae. Los sentidos persiguen un placer tras otro. La mente salta de un pensamiento a otro. Todo porque el atma es impasible e inamovible. Ahora, ¿con qué rasgo podemos reconocer al atma? Por la bienaventuranza, que es su propia naturaleza. Esta es la razón por la que el atma es descrito como el otorgador de la bienaventuranza más elevada, la sabiduría más pura, más allá de todas las cualidades, vasto como el espacio, indicado por axiomas védicos, el uno, el eterno, sin mancha, no afectado, omniconsciente, el testigo, inalcanzable hasta por la imaginación, sin atributos, etcétera, etcétera. Hablando en general, algunos buscan lo material en el mundo, otros lo ignoran y otros más sienten aversión por ello. La razón está en la mente, no en la materia. Nuestros gustos y aversiones son moldeados por nuestras actividades, pensamientos y sentimientos. Si su reacción es buena, me declararán bueno. Si sus sentimientos son malos, yo puedo parecer malo. El cambio de una actitud a otra sucede en ustedes, no en mí. Yo siempre soy el mismo. Ya que se ha tomado una forma, las reacciones cambiantes son inevitables. Son humanas. No afectan a lo divino. Los cambios en la naturaleza de las reacciones y los enfoques son causados por los caprichos del momento, los vaivenes del deseo y la presión ejercida por el ambiente, la región y la época. Anoche, ustedes vieron una obra acerca de Jesús puesta en escena por los estudiantes. El discípulo más amado, de nombre Judas, decidió traicionar al maestro cediendo a la tentación de unas pocas monedas de plata. La avidez por el dinero es un demonio que se apodera de los débiles. Cuando uno está dominado por ella, pierde todo vestigio de discernimiento y acepta con facilidad formas equivocadas de satisfacerla.
como el impacto singularmente poderoso de Satya Sai se ha difundido mundialmente, muchas personas envidiosas y ávidas de dinero están inventando varias historias para minimizar y difamar la cultura de la India. La mente envidiosa siempre estará involucrada en cosas equivocadas. Esto ha sido así en cada era cuando la divinidad ha venido entre los hombres. Pero a pesar de esas tácticas, la tarea no fallará. El triunfo no se aplazará. Ante todo, deben prestar especial atención a esta verdad. Todavía no ha nacido ni nacerá en el futuro la persona que pueda señalar cualquier clase de mancha en Sai. Muchas mentes estrechas y torcidas están intentando lanzar calumnias sobre ellas. El éxito de la tarea para la cual he venido pronto resonará en todo el mundo. Para algunas personas es irritante la verdad de que todas las religiones son facetas del uno y de que todos los caminos llevan a la misma meta. Ustedes vieron en la obra sobre Jesús cómo su énfasis sobre las verdades básicas de la vida buena y santa fue mal interpretado hasta por líderes religiosos, quienes buscaban ocultar sus fracasos mediante la calumnia y la falsedad. Hasta conspiraron para torturar a Jesús. Todos los actos de Jesús fueron puros, santos y llenos de amor, libres de egoísmo. Uno puede adorar su propia religión, pero no debe deshonrarla por el odio hacia la religión de los demás. Más bien, comprométanse en probar la santificadora y sustentadora corriente de amor divino. Esto les dará perdurable bienaventuranza. En verdad, esta era de hierro es la más benéfica, porque ahora tienen entre ustedes a la encarnación eterna de la bienaventuranza en una forma a la que se pueden acercar y adorar y de la que pueden aprender. Ustedes están cantando conmigo, conversando conmigo y llenando sus ojos, oídos y corazones con mis palabras y actividades. Esto no es un simple cuerpo físico compuesto de los cinco elementos. Este cuerpo puede haber tenido un día de nacimiento, pero yo no tengo nacimiento. Dicen que tengo tantos años, pero no tengo edad que pueda ser contada. Lo eterno sin entrada ni salida. El uno que ni fue, ni es, ni será. La persona inmortal libre de nacimiento y muerte. Ese siempre brillante Atman es Sai para siempre. La adoración está creciendo junto a mí por un lado como los Himalayas. La denigración se está acumulando en el otro lado como otra cordillera. Sin embargo, yo no soy afectado por ninguna. Como lo dijo el que me precedió hace algunos minutos, sobre los dos picos coloco mis manos, derramando mis bendiciones por igual sobre las dos clases de reacciones. Donde hay día debe haber noche, pero es el mismo sol la causa de ambos. Sean ecuánimes, procuren obtener el mayor beneficio de la buena fortuna que les ha tocado. Comprométanse en la disciplina espiritual del servicio, la cual produce los mayores frutos. De todos los métodos de servicio, el servicio a la población rural, por mucho tiempo descuidada, es el mejor. Dediquen sus habilidades y energías al mejoramiento de la vida de sus hermanos y hermanas que viven en las aldeas. El servicio es Dios. ¿Por qué Dios ha dotado al hombre con un cuerpo, una mente y un intelecto? Sientan con la mente, planeen con la inteligencia y usen el cuerpo para servir a los que lo necesitan. Ofrezcan ese acto de servicio a Dios. Adórenlo con esa flor. Hagan que los ideales que Satya Sai ha estado propagando sean conocidos en todo el mundo, practicándolos diariamente y actuando como ejemplos vivientes de su grandeza. मैं हूँ दीन दीन दुनिया।
Eso que ustedes llaman milagros son únicamente mi tarjeta de presentación, pero no son más que parte de mi naturaleza. No tienen mucha importancia para mí. No los hago por ganar dinero ni fama como los magos. Si no los hiciera, ustedes me considerarían uno más que habla. Hoy les doy lo que me piden para que mañana ustedes me pidan lo que en realidad vengo a darles: paz, conciencia, bienaventuranza. Presentamos Sai Baba y sus obras. Sai Ram, leemos ahora el libro Sai Baba, el hombre milagroso, escrito por Howard Marfet. En su capítulo número 16, una palabra desde Occidente. Cuando a tu amor una lámpara encendemos, nuestro ser interior se ilumina, y de esta interna luz tan brillante, un poco de humo al cielo elevamos. Cita de Iraki, poeta místico persa. Peregrinos en la búsqueda espiritual de todas las partes del globo han encontrado el camino hacia la morada de la paz eterna, escondida entre las montañas salvajes. Algunos pudieron hacer solo una visita rápida. Baba los ha llenado de asombro y de felicidad, y casi siempre supo encontrar el camino hasta los recónditos rincones de sus corazones. Otros han podido quedarse durante meses con el hombre del poder y el amor, y así han sufrido un cambio profundísimo. Sus vidas ya no son las mismas. Con los años, lo que al comienzo era apenas un goteo se ha transformado en una corriente continua. Esta corriente está alimentada desde América, con énfasis en California, Australia, Europa, África, el lejano Oriente y el suroeste de Asia. La gente, como regla general, no viene desde tan lejos meramente por curiosidad. Viene con grandes problemas o buscando el camino de la iluminación. Viene con esperanzas y por lo menos un poquito de fe, o no estaría allí. ¿Quién será capaz de describir la luz interna una vez que el amor de Baba haya encendido su lámpara personal? Pues, como dice el viejo poeta persa, cuando el interior del ser del hombre se ilumina, todo lo que apenas puede expresar son unas pocas señales de humo. Estas, elevándose hacia el cielo, dicen un poco, solo un poco, de la historia. Representan los límites de la comunicación verbal. Y así, las volutas de humo, las historias, las experiencias que relatan, usualmente se refieren a los milagros externos y apenas tocan el grande e iluminador milagro interno. Pero es interesante saber algo acerca de las reacciones de aquellos occidentales que han sido criados con horizontes espirituales más estrechos que los del hinduismo o de Sai Baba en particular. Aquí puedo mencionar solo a unos pocos que conozco personalmente y que han pasado un tiempo bastante largo con Sai Baba. Antes, en el libro, hablé de la señorita Gabriela Steyer, que vivía en el ashram cuando conocí a Swami. Se quedó allí durante muchos meses, y cuando visité Prashanti Nilayam por primera vez, ella me contó muchos de los maravillosos milagros que había presenciado personalmente. Había tenido una rica experiencia de estas señales externas de su poder y gracia. Pero como siempre, el factor más importante era el amor de Baba. Este era el imán que la retenía mes tras mes a pesar de las incomodidades y austeridades de la vida en el ashram. Gabriela tuvo finalmente que partir de ahí y regresar a su país y a su profesión. Pero dudo que su vida pudiera ser de nuevo la misma después de haber sido iluminada por la gran llama. Había muchas señales externas de la luz interna. Otras dos personas que conocimos en los primeros tiempos después de conocer a Baba y que desde entonces han llegado a ser nuestros íntimos amigos son Bob y Markel Reimer de Pacific Palisades, California. Bob, un piloto de aviación, es aquel americano pelirrojo que amablemente fue en busca de Baba en la oportunidad de mi primera visita. Antes de llegar finalmente a Prashanti Nilayam, esta pareja, al igual que nosotros, había llevado a cabo su propia búsqueda en la India secreta, visitando muchos ashrams y conociendo a muchos grandes yogis. Habían obtenido aquí y allá algún alimento espiritual, pero parecía que ahora había encontrado a su Sadguru y a la verdadera gloria.
de sus experiencias internas no puedo hablar aquí, pues algunas me han sido relatadas en confidencia. Sus experiencias externas incluyen una buena gama de fenómenos del tipo descrito en estas páginas. A menudo han observado la mano mágica mover el aire o hurgar en la arena para producir algún encantador regalo personal, o algún confite para gozo de todos en el círculo mágico. Y han visto la misma mano transmutar una sustancia en otra. Una vez, estando Bob sentado cerca de él en un grupo, Baba despreocupadamente enrolló en sus dedos un pedazo de papel. De repente le dijo a Bob que abriera la boca y tiró la pelota de papel adentro. Pero esta no sabía a papel, la pelota había sido cambiada en un delicioso pedazo de dulce. Al igual que muchos occidentales, los Reimer han llegado a apreciar el hecho de que los milagros de Baba son genuinos, variados y diarios, pero siempre inesperados. Han llegado a aceptarlos como parte de su naturaleza divina. Poco después de nuestro primer encuentro, los Reimer regresaron a América, pero desde entonces han hecho varias visitas a Baba y fueron con él desde la India en una gira por África Oriental en 1968. Poco antes de esta, los vi en la Conferencia Mundial de Satya Sai en Bombay, después de la cual ellos, junto con mi esposa y yo, viajamos durante un tiempo con Swami. Fue durante este agradable periodo que tuve la oportunidad de darme cuenta de cuán sinceros devotos son de Sai y cuán verdaderos buscadores en el camino espiritual. Pero entre los seguidores no indios de Sai Baba, uno de los nombres más famosos es el de la señora Indra Devi, la internacionalmente famosa maestra de yoga y autora de varios libros sobre yoga. Encontrándose de visita en la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar, mi esposa y yo le contamos algunas de nuestras experiencias con Baba. Era, aparentemente, la primera vez que oía su nombre, pero de inmediato percibió intuitivamente su gran importancia. No pareció tener ninguna duda de que este era un hombre en la India que ella debía ver, no importaba a qué costo en tiempo y molestia. Tenía programado volar a Saigón para dar una conferencia y originalmente tenía intención de regresar a su fundación de yoga en el sur de California directamente desde Vietnam, pero ahora cambió de idea y regresó a la India a fin de conocer a Sai Baba. Después de una cantidad de dificultades, porque Baba estaba de gira y sus movimientos eran inciertos, hizo finalmente contacto en Prashanti Nilayam, llegando allí con el tremendo calor del verano indio. Parece haber reconocido su gran dimensión espiritual desde ese primer encuentro, pues de inmediato se volvió una ferviente y muy activa devota de él. En esa época, ella apenas iniciaba su misión de enseñar y alentar a la meditación por todo el mundo. Baba dio su bendición a este trabajo, su misión de dar luz en la oscuridad. Desde entonces, Indra Devi ha hecho el largo viaje desde California a la India varias veces al año para pasar un tiempo con Baba en Prashanti Nilayam y otros lugares. Dejaré que ella, como escritora que es, cuente lo que desee de sus propias experiencias espirituales y milagrosas, pero de las varias materializaciones que Baba ha realizado para ella y que me ha descrito, hay dos que quisiera anotar aquí por su interés así como por su valor probatorio, ya que vienen de un testigo de fama mundial. Una de estas es la siguiente. Delante de Indra Devi y un grupo de visitantes americanos, Baba le extrajo de su país de la nada un largo y voluminoso Japamala, una sarta de 108 grandes perlas. La llevaba cuando poco tiempo después la vi en Adyar en compañía de uno de los americanos que había presenciado la producción. Muchas personas han visto a Baba transformar un objeto en otro o una sustancia en otra abiertamente, sin escudarse o cubrirse delante de su mirada. Yo mismo le he visto, por ejemplo, cuando en los Montes Horsley transformó un pedazo de roca dura en un azúcar candy. El segundo incidente en relación con la experiencia de Indra Devi se refiere a un ejemplo dramático de este tipo de transmutación por sankalpa o voluntad divina. También involucra el leer la mente. Un día, Baba le materializó una sortija muy adornada, engarzada con una cantidad de piedras muy coloridas. Indra Devi me contó que a ella no le gustan las joyas, especialmente las del tipo llamativo y decorativo que tanto lucen las morenas mujeres indias. Ella misma, ciudadana americana nacida en Rusia, cuyo nombre Indra Devi se deriva de una asociación con la India a muy temprana edad, tiene la piel muy blanca. Como quiera que fuese, no estaba contenta con la sortija.
Era un regalo de Baba y pensaba que debía llevarla por esa razón, pero no iba de acuerdo con ella y no le gustaba. El dilema le preocupó bastante durante un día y una noche, dijo. Luego, fue de nuevo invitada a otra entrevista de grupo y llevando el perturbador regalo de Baba en su dedo, esperó su llegada con varias otras personas. Poco después de entrar en la habitación, él le pidió que le entregara la sortija, haciendo una observación de la cual ella infiere que él estaba plenamente consciente del dilema de ella. Luego, sosteniendo el anillo entre su pulgar e índice, con las piedras hacia arriba y a plena vista, sopló varias veces sobre las piedras como si apagara un fósforo. De repente, mientras todos observaban, el grupo de piedras de brillantes colores se transformó en un solitario y centellante brillante. Era ahora algo que ella podía llevar feliz y constantemente. Entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. El 17 de octubre, como cada mes de octubre, se celebra en India el festival de Deepavali, que es el festival de las luces, un ritual eminentemente hindú. Para sorpresa del mundo, este año, en el año 2009, el presidente Barack Obama de los Estados Unidos, la nación más poderosa del planeta, y el primer ministro de Inglaterra, se dirigieron a su pueblo y celebraron este festival. Esto sin duda alguna es un hecho histórico porque nos está llamando a la unidad de las religiones. En países en donde lo que predomina es el cristianismo, sus principales líderes nos están demostrando cómo no tiene que haber diferencias entre una corriente espiritual ni otra, ni entre una religión ni otra. Este es el primer paso posiblemente para lo que Sai Baba ha dicho. Vendrá una nueva era en donde todas las religiones serán una y en donde no habrá pelea del hombre por el hombre, por sus sentimientos y sus emociones. Si solo hay un Dios, ¿por qué no nos unimos alrededor de un solo mensaje? Lo que Barack Obama ha hecho es realmente histórico y un ejemplo para el resto del mundo. Hemos entrevistado a Tilo Spinello sobre este tema. Lo hemos llamado a Mendoza, Argentina, y aquí vamos a escuchar lo que él nos ha dicho también. Estamos nuevamente con un amigo que tengo la dicha, realmente Sai Baba me ha dado la bendición de poderlo saludar muy, muy a menudo. Creo que una o dos veces por semana estamos en contacto y es a Tilo Spinello. Ya lo hemos tenido acá en varios programas anteriores. El mayor cineasta que hemos tenido en nuestra vida babática es la persona que le ha sacado, que le ha tomado y ha dejado para la historia, podríamos decir así, las mejores películas y la mayor cantidad de películas a Sai Baba. Tilio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor y lo mismo le deseo a todos ustedes. Estábamos conversando hace unos minutos sobre lo que para mí, yo creo que para vos también, significa un hecho histórico, que es la referencia pública que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre el Festival de la Luz, sobre el festival que estamos celebrando en India durante este mes de octubre y todos los meses de octubre. Yo digo que es histórico porque es un reflejo importante, una señal muy importante de lo que Sai Baba ha anunciado, un nuevo rumbo sobre la visión espiritual de unidad que puede tener el mundo en los próximos años.
que el presidente de la nación más importante del planeta se tome el tiempo de enviar un mensaje en audio y en video a todo su país y que sea transmitido a todo el mundo realmente, sobre lo que significa la importancia del mensaje del Dipavali y que es un ritual meramente hindú, haciéndonos una excitativa de que entendamos de lo que significa la luz, pero que esté llevando un mensaje de otra religión, que el mismo Barack Obama no profesa, como es el hinduismo, pero que le está dando el respeto, la importancia y que está llamando la atención de toda la humanidad para que pongamos nuestros ojos también en lo que significa los elementos importantes de una nueva religión, de una religión, significa mi concepto, yo lo sé para vos, te lo voy a preguntar, que es un paso importante para la unidad y para conjurar realmente todas estas divisiones que se han venido dando a través de los siglos, de disputas y competencias entre corrientes espirituales y religiosas. Y si el hombre más poderoso del planeta nos ha hecho este mensaje, pues yo pienso que realmente ha sido histórico y que augura cosas muy importantes por venir, que Sai Baba nos ha planteado ya, que nos ha avisado ya. Atilio, no sé cuál es tu percepción sobre esto. Bueno, la percepción por un lado que es muy auspicioso, que el señor del imperio, vamos a decir así, porque es el país más poderoso en este momento del planeta, que nos toca vivir, y que el mismo presidente, como así mismo el primer ministro de Inglaterra, esté festejando este día tan auspicioso de Lakshmi, la diosa de la fortuna, la diosa de la fortuna en muchos aspectos, económico, la fortuna espiritual, la fortuna de lo que quiere decir fortuna en todos sus aspectos. Se me ocurre lo gran auspicioso de todo esto, que se está buscando la unión de todo, la sumatoria de las cosas, la sumatoria de los seres humanos, la sumatoria de pensamientos. Este es el devenir de lo auspicioso, como tantas veces dice Sai Baba, la era de oro. O sea, estamos atravesando momentos muy difíciles en el planeta, económicamente, humanamente, en todos los aspectos muy difíciles, y en la familia también. Pero bueno, en este Día de la Luz, pienso de que estamos viviendo también los seres humanos que estamos en este momento encarnados, momentos muy especiales, José, porque imagínate, en otras encarnaciones anteriores donde no habían estas crisis, la humanidad estaba como más dormida. En cambio, en este momento donde hay grandes crisis, la humanidad tiene la oportunidad de despertar, porque parecería que una de las formas de decantación de la esencia es a través del sufrimiento. Tú le dices a un hijo una cosa que no haga, que se puede quemar, puede hacer eso hasta que el niño no se quema. Bueno, parecería que no aprende, y parecería que nosotros los seres humanos tenemos que llegar a un punto, para lograr un punto de aprendizaje con el sufrimiento. Y en este momento estamos viviendo esta encarnación, sufrimientos económicos, sufrimientos de familia, de desbordes en todos los puntos de vista, de desencuentros familiares, desencuentros de países. En este día tan auspicioso que el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra, y nosotros los que seguimos la filosofía de Sai Baba, el pensar de Sai Baba, más que la filosofía, porque Sai Baba es un pensamiento, una filosofía universal, no es una filosofía propia. Él lo que hace es unir todas las religiones, por eso el símbolo que se exhibe en Prashanti Nilayan es todas las religiones, y él habla continuamente de todas las religiones. Y yo he pasado las mejores fiestas de Navidad en la India, he pasado las mejores fiestas de Buda en la India, he pasado las mejores fiestas de todos los seres que han dejado un mensaje trascendental para la humanidad, lo he festejado en la India junto a Sai Baba, o sea que no excluye nada, él suma. Y bueno, entonces tendremos que en este día tan auspicioso seguir sumando como nos ha enseñado Sai Baba. Y no cabe también duda de que es un gesto muy valiente del presidente Barack Obama, porque en un país pues predominantemente cristiano, dividido obviamente entre el catolicismo y los cristianos evangélicos, pues que lance un pensamiento de una corriente del otro lado del mundo que le podría traer alguna crítica de la Iglesia Católica y alguna crítica también de las iglesias evangélicas, porque está, como sea, está insertando un pensamiento extraño dentro de la población norteamericana y mundial, porque todo lo que diga Barack Obama, sin duda alguna, se sigue en todo el mundo. Pues me parece que es un acto de mucha valentía y que abre puertas importantísimas, pienso yo, en las nuevas corrientes espirituales. Pero como hombre estadista, como hombre valiente, me parece que es un paso histórico en lo personal, en la historia de los Estados Unidos, en el pensamiento de los Estados Unidos,
y del mundo, ¿no? Sí, José, estamos viviendo realmente coincido en forma total contigo. Te estaba escuchando y estaba meditando entre lo que tú estás diciendo y realmente es así. Y al mismo tiempo, bueno, que gracias a que a pesar de todo esto males que nos está ocurriendo de inseguridad, de situación económica planetariamente o de catástrofes planetariamente, al mismo tiempo nos está tocando convivir en la transición de en una transición de momentos históricos. Y este presidente Obama también está siendo partícipe, está liderando ese nuevo cambio. Y eso me siente bien, por eso cuando te escuchaba vos, estaba meditando en todo lo que decías y realmente concuerdo en todo lo que dices, José. Atilio, muchísimas gracias por este rato que nos has regalado. Me parecía que ante una situación de estas que nos ha llegado, vos sos una de las mejores personas con las que se podía analizar un suceso de este tipo. ¿Algún otro mensaje que querrás enviar a todos los oyentes de Amor en Acción y a los devotos de Sai Baba? Bueno, a mí me tocó convivir, estando en India, con varios presidentes que fueron a visitar a Sai Baba. Presidentes, ministros, gente importante en el mundo social, económico y de poder gubernamental. Pero realmente lo de hoy ha sido histórico, que un ministro de Inglaterra y que el presidente del país más poderoso del planeta, los Estados Unidos, con su presidente Barack Obama, haya iniciado este nuevo cambio, es algo realmente que nos deberíamos de sentir todos muy contentos, José. Y de llamar a la reflexión, por supuesto, también. Atilio, de verdad que muchas gracias, hermano. Un abrazo a la distancia. Estamos entrevistando y terminando la entrevista con Atilio Espinelo desde San José, Costa Rica, hasta Argentina, en donde se encuentra Atilio. Y estamos seguros que muy pronto estará nuevamente con nosotros dándonos uno de los mensajes valiosos que tiene. Sairam. Sairam, que así sea. Hemos llegado al final del programa 102, invitándolos a escribir a jose@elamorenaccion.com. jose@elamorenaccion.com si quieren algún tipo de información de envío, que siempre todo es gratuito. Y por supuesto, invitándolos a nuestra página web www.elamorenaccion.com. www.elamorenaccion.com. Nos estaremos oyendo y viendo por el ojo del espíritu de la próxima semana en nuestro programa 103. Sairam y bendiciones para todos. Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.